Artículos como el que publicó el día 28 el semanario Z sobre la vida de los capos del crimen organizado en prisión son los que deberían leer los jóvenes, ¿no? Los más chavos que pues han idealizado el tratar de llegar a las organizaciones delictivas, porque pues no hay más que de dos sopas: una, o los matan; dos, se van a la cárcel, y en la cárcel no la pasan nada bien. Suplican los teos. Los teos son pues los García Cimental, les ponen así por Teodoro García Cimental, el Teo, el más conocido de ellos, y que están ahora presos. Vean todo lo que les ha pasado. Están enfermos, han sufrido infartos, no les dan de comer y han de pensar que el gobierno tiene la obligación de ponerlos en celditas de algodón para que no les pase nada. Lo que hicieron afuera durante sus años de delincuentes no fue nada bonito, no fue nada agradable. ¿Cuántas víctimas no dejaron a su paso por el cártel Arellano Félix? En algún momento incluso hasta por el cártel de Sinaloa. Es muy interesante. Fíjense cómo ha sido la vida de los García Cimental tras las rejas. Los años han transcurrido y a pesar de encontrarse privados de su libertad, uno purgando su condena, otro en espera de sentencia y así por el estilo, los estragos de la conducta criminal de los hermanos García Cimental, conocidos como la familia de los Teos, perdurará por generaciones. Secuestros, tráfico de drogas, homicidios, desapariciones y decenas de huérfanos son las huellas indelebles de su violencia en Baja California. Sin embargo, esa vida desenfrenada y los excesos también les ha cobrado factura a los cuatro hermanos: Marco Antonio, el Cris; Diego Eduardo, el Teo; Eleazar, el Viejo; y José Manuel, el Chiquilín. Diego Eduardo o Teodoro García Cimental, que también se ponía, ¿no? Todos ellos presos en diversos centros penitenciarios. Se encuentran enfermos, obesos y en riesgo de perder la vida, según sus propios reclamos de atención médica y los informes de autoridades carcelarias. Emulando los pasos de su fraterno, el Cris, los demás García Cimental militaron en el cártel Arellano Félix y fueron subiendo de rango conforme sus propios consanguíneos caían en manos de las autoridades. Múltiples son las batallas entre narcotraficantes y contra las autoridades en las que participaron, sobre todo en la primera década del siglo XXI, cuando podían presumir su juventud, la adrenalina y el falso poder que proporciona la ilegalidad. Ahora, ya en edades maduras, Marco Antonio se encuentra inmovilizado de sus piernas por un padecimiento del nervio ciático. Teodoro sufrió un infarto cerebral y trombosis de la que apenas se va recuperando. Eleazar no supera una hernia inguinal. Y José Manuel padece de obesidad grado 3. Por si fuera poco, varios de ellos han sido trasladados por diversos reclusorios del país en un régimen de máxima seguridad. Durante el año en curso, el Cris y el Teo ya se han hecho presentes en juzgados, suplicando ser atendidos de sus males, pues argumentan que las autoridades de las prisiones no les proporcionan la atención médica debida y especializada, mucho menos les dotan de los medicamentos o dietas prescritos en sus expedientes clínicos, por lo que hacen responsables de su salud y, en caso de muerte, a directivos y médicos de sus respectivos penales. Por su parte, las autoridades penitenciarias destacan las carencias que se tienen en el sistema y de la dificultad para excarcelar a los presos de máxima seguridad, para llevarles ante instituciones de salud externas o permitir el ingreso de especialistas particulares, aún con costo a los internos. Esto debido al alto riesgo de que ocurra alguna incidencia negativa, como podría ser una evasión de presos, homicidios o alguna otra. El reclamo más reciente corrió a cargo de Diego Eduardo García Cimental, alias Teodoro García Cimental, el Teo, quien el 2 de marzo último redactó de puño y letra a un juez de amparo en la cédula de notificación lo siguiente: dos puntos, esto le dijo: "Señor juez, solicito que envíe los oficios al comisionado del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social y al director del Cefereso del Altiplano, Cefereso 1 del Altiplano, a fin de que me brinde la atención médica en nutriología".
El Teo aseguró al juzgador que el 31 de enero de 2021 me fue cambiada la dieta que tengo prescrita por neurología y medicina interna, ya que el 15 de marzo de 2018 sufrí un infarto cerebral y a consecuencia me quedaron fuertes dolores de cabeza a los que ellos llaman cefaleas de por vida. Y con el cambio de dieta estoy con hambre todo el día y por consecuencia fuertes dolores de cabeza y no puedo dormir. Y aparte soy diabético e hipertenso, por lo cual tengo el temor fundado de que me dé otro infarto cerebral o una descompensación por falta de alimentos, por lo cual esto es tortura, lo cual, cita textual, temo perder la vida a consecuencia de lo manifestado y o quedar con alguna discapacidad motriz. Esto dijo el Tres Letras, el jefe Tres Letras, el en otros tiempos jefazo del cártel Arellano Félix, jefe de sicarios, uno de los criminales más peligrosos, suplicando así. Y para finalizar su redacción, dijo: hago responsable a la nutrióloga y la jefa de servicio médico, joven y quien resulte responsable, y para verificar mi dicho, ofrezco como prueba mi expediente clínico que se encuentra en el Penal Federal número 1 Altiplano, y solicito se le solicite el mismo. Es su redacción, ahí donde dije joven y servicio médico, pusieron el nombre de esta mujer, pero está tachado, ¿no? Lo anterior forma parte del juicio de amparo 481/2020 del Juzgado Octavo de Distrito en materias de amparo y juicios federales en el Estado de México. La demanda de garantías en su origen era contra un posible traslado, pero fue ampliada por la situación médica. Aprendido desde inicios del 2010, el Teo ya cumplió más de 11 años privado de su libertad. Tiene 43 años de edad y su estado de salud se ha deteriorado después de que el 30 de septiembre de 2015 fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Cefereso número 11 en Hermosillo, Sonora, como medida de seguridad por la fuga del Chapo Guzmán 2 meses antes. Tras una lucha jurídica, pudo regresar al altiplano a principios de 2017. Ha de estar pesado el Cefereso de Hermosillo, que prefirió regresar al altiplano, ¿eh? En el mismo año, Diego o Teodoro, el Teo, advirtió en cédulas de notificación sentirse mal y que no le hacían caso a las autoridades, hasta que desarrollada una trombosis tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el 4 de octubre. Fue sometido a 2 heridas inguinales, siéndole colocadas 2 mallas dentro del estómago. Sus males continuarían en los meses siguientes, al grado que en noviembre de 2018, luego de un infarto cerebral, fue trasladado de urgencia a un hospital de Toluca, Estado de México, y en este lugar incluso se anunció falsamente su supuesto deceso. Pobrecito. Pero bueno, no menos tortuoso ha sido el transitar de Marco Antonio García Cimental, el hermano mayor, conocido también con el nombre apócrifo de Mario Alberto Rivera López, alias El Cris. Él tiene más de 16 años preso en penales de máxima seguridad, desde que fue detenido en junio de 2004 tras una balacera en su residencia de Tijuana, donde fueron capturados 3 de sus seguidores, su esposa, su suegra y otras 2 mujeres. Fue internado en el Cefereso número 1 y en ese entonces llamado La Palma. El Cris se encuentra privado de su libertad en el Cefereso número 18 en Ramos Arizpe, Coahuila, desde el 4 de agosto del año 2020, cuando fue remitido en un traslado masivo porque se está aligerando la población del penal de Almoloya de Juárez, que probablemente este año cerrará sus puertas y será desincorporado del sistema penitenciario nacional, como ya ocurrió con las prisiones federales de Puente Grande y la de Huimanguillo, Tabasco. Desde finales de 2019, Marco Antonio empezó a sentir molestias en caderas y piernas, hasta que al iniciar 2020 sintió dificultad para levantarse y caminar. Estos padecimientos los manifestaba a las autoridades del reclusorio para que le brindaran atención médica especializada, pero al sentirse ignorado, decidió tramitar un juicio de amparo, el 366/2020, ante el Juzgado Noveno de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México.
En su demanda, el CRIS se quejó de falta de suministro de medicamentos, así como la negativa de las autoridades de ordenar los estudios necesarios para diagnosticar el padecimiento del cual se dolía. El juez solicitó informes a los directivos penitenciarios, quienes negaron el acto reclamado, argumentando que se le daba consulta y las medicinas recetadas. El preso contradecía esos dichos, pero ya no podía hacerlo directamente en el locutorio de juzgados porque cada vez le costaba más trabajo desplazarse. En junio de 2020, solicitó al juez que le hicieran las notificaciones en su celda debido a la inmovilidad que comenzó a experimentar en sus piernas. También pidió que le brindaran atención de un médico especialista en sistema nervioso y una resonancia magnética que le suministraran medicamentos, pues uno de estos lo tuvo que comprar su familia y solo se lo habían inyectado una sola vez. En julio, el preso ya no acudió a notificarse. Y vean lo que le decía. Su señoría, estoy mal. Sigo igual con parálisis en las extremidades inferiores y dolor en piernas y espalda, lo cual no me deja dormir y ando irritable y con los nervios destrozados y estoy padeciendo de alergia a los alimentos ocasionado por la sintomatología que estoy padeciendo. Ya tengo alergia al pollo, a la mortadela, al atún y varios alimentos más. Me dice el área médica que un nutriólogo me atendería desde principios de julio, pero hasta el día de hoy tampoco ha sucedido, señaló a finales de ese mes. En su expediente clínico ya figuraba su padecimiento en el nervio ciático. El juez de amparo advirtió que se trataba de una urgencia médica cuya falta de atención oportuna sometía a la parte quejosa a un dolor físico y/o estado patológico que pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que instó al personal penitenciario a brindarle los cuidados necesarios. Sin embargo, el 4 de agosto fue enviado al nuevo penal de Coahuila, de donde se sigue expresando a través de exhortos. Desde el Ceferezo 18, Marco García detalló en septiembre que se le paralizó la mano izquierda y teme que se trate de una enfermedad degenerativa, por lo que solicitó se ha devuelto al penal del Altiplano. Acusó que no le han hecho la resonancia magnética y dijo, temo por mi vida. No hay médico, no hay oficiales. Hay un oficial por cada 4 módulos. Así como tengo dolor de espalda, la luz encendida día y noche, pasan 8 listas al día, 5 listas extraordinarias, tengo costras en la cabeza por el estrés, tengo hambre, es muy poco el alimento. Luego vendría el invierno a menos de 10 grados centígrados en su celda, según su propio dicho. Ande cabrón. Para que se la piensen, para que vean, de nada le sirvió todo el poder que tenía, de nada. Ni toda la lana que ganaron. Está peor que limosnero en una cárcel de máxima seguridad. Ezequiel García Cimental, el viejo o el abuelo, quizá el menos conocido de los hermanos, fue detenido en Tijuana en 2005 junto con otros sicarios del CAF. Inicialmente estuvo recluido en el penal de La Mesa, pero después de los violentos motines de 2008, fue trasladado al Ceferezo número 1 del Altiplano, donde se reencontró con su fraterno, el Cris, y 2 años después volvería a ver al Teo, al que le dio la bienvenida. Durante sus primeros años de encierro, el viejo arrastró una lesión producto de un disparo de arma de fuego en una pierna propinado por la policía durante su captura. Eleazar era violento. El día de su captura sobre el Boulevard Sánchez Taboada, al parecer bajo los efectos de sustancias tóxicas, empuñaba una subametralladora Uzi. Uniformados habían recibido varios reportes de robos a mano armada, entre estos el de una mujer de la tercera edad, minusválida, en una silla de ruedas. Fue en 2018, tras 13 años de encierro, cuando el abuelo se quejó de problemas para respirar. Le diagnosticaron sinusitis. Requiero urgentemente de una cirugía de nariz por falta de oxígeno al respirar, señaló el interno. También aseguró sentir dolores intensos en el abdomen bajo e inflamación protuberante en la ingle derecha. Le detectaron hernia inguinal. Y los médicos recomendaron proporcionarle alimentos adecuados, suficientes y saludables de acuerdo a sus padecimientos. El tiempo ha pasado y el viejo se duele de todo y dice que sigue igual para él. Su hermano menor, José Manuel el Chiquilín, que era el... Ustedes lo han visto, ahí está la foto.
un tipo enorme, ¿no? Detenido el 9 de febrero de 2010 junto con otro viejo conocido que, por cierto, ya está libre y ya está otra vez trabajando. Detenido junto con Raidel López Uriarte, Raidel Rosalío López Uriarte, alias el Muletas. También ha transitado por la enfermería, los juzgados y cuatro centros penitenciarios federales. El Ceferezo número 3 en Matamoros, Tamaulipas, el número 4 en El Rincón, Nayarit, el 14 en Gómez Palacio, Durango, y el Ceferezo 7 en Guadalupe Victoria, también en Durango, donde actualmente se encuentra. En 2010, el Chiquilín y otros presos en Matamoros, entre ellos Manuel Garibay Espinosa, el Meño, el Muletas, Octavio Cortés Velázquez, el Chino Fugas, Jorge Alberto Mendoza González y Rodolfo Ibarra López, se quejaron de la negativa del reclusorio de venderles productos para su higiene personal, para el aseo de la celda y sus ropas, así como de alimentos chatarra y otros objetos. Los reos promovieron un amparo, pero la mayoría se desistió ante posibles represalias. Manuel García Cimental siguió hasta el final, pero las autoridades penitenciarias acreditaron que tiene prohibida en su dieta de reducción de peso el tipo de golosinas que reclama, debido a que padece obesidad grado 3. El mismo trato se le dio en el resto de las prisiones por las que ha pasado, donde también han tenido que atenderle sus enfermedades derivadas de su exceso de kilos. Este es el artículo que publicaron el día 28 en el Semanario Z. Es una belleza. De verdad, esto es una belleza. Esto, por ahí, si tienen hijos o conocen gente o chavos tontos que estén, de los que entran aquí, más o menos, a decir: señor Mencho, yo quiero trabajar con usted. Léanles esto, pónganles este video para que vean hasta dónde pueden caer tan bajo, si es que no los matan, el día que los agarren, porque indudablemente va a suceder. O los matan o caen a la cárcel. Imagínense ustedes con todo el poder que tenían estos tipos, y ahora estar mendigando así como mendigos por un dulce, por comida chatarra, y decir que son alérgicos al atún o que ya no pueden caminar. Anden, cabrones. Bien merecido que se los tienen. Que se lo tienen, perdón. Saludos, compas, ahí se lo dejo. Anden, cabrones. Bien merecido que se lo tienen. Saludos a todos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice "mensaje importante" y suscríbete.